¿Qué tal amigos de AF Medios? Nuevamente saludándoles con mucho gusto desde el puerto de Manzanillo para hablarles sobre el desarrollo de este huracán Genevieve. Esa es la panorámica desde la bahía principal de Manzanillo. Nos ubicamos, seguramente usted ya lo recuerda, en un punto del cual se le conoce popularmente como Playa Azul. El oleaje se ha incrementado ligeramente. La marea se ha tornado más violenta. Sin embargo, hasta el momento nada extraordinario en torno al mar. Es decir, el oleaje más o menos se mantiene similar. La marea igual, esta es la panorámica, completamente cerrado. Y bueno, pues de acuerdo a lo que se nos está compartiendo la información, el centro del huracán Genevieve de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localiza al sur de las costas de Colima y Michoacán. Sus bandas nubosas van a ocasionar lluvias muy fuertes con puntuales intensas, además de vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del territorio nacional. A pesar de el riesgo que esto implica, vemos que hay gente en la playa. Las playas nominalmente están cerradas, pero bueno, esa ha sido una determinación que algunas personas, no todas, pues han ignorado. El centro del huracán Genevieve de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localiza al sur de las costas de Colima y Michoacán. Sus bandas nubosas, repetimos, van a ocasionar lluvias muy fuertes a puntuales intensas, además de vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del territorio nacional. La distancia al lugar más cercano en estos momentos es a 395 kilómetros al sur suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sur sureste de Manzanillo. Su desplazamiento actual hacia el oeste, noroeste, a 30 kilómetros por hora. Vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Pronóstico de lluvia, repetimos, lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Recomendaciones: extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvia, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Es el último reporte actualizado. Esta es la panorámica desde la bahía principal de la ciudad. Se soltó una lluvia fuertecita, pero muy rápida. Quizá usted pueda escuchar la fuerza de la brisa que se va intensificando poco a poco. Y aún así, repito, pues veo una cantidad importante de gente.
a 930 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, California Sur, presenta un rápido desplazamiento. Hay que estar atentos. Comunidad AF Medios. Vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos están haciendo llegar. Joel Chapi dice que no está lloviendo, más el Argüendi nada. El Bizcocho Sánchez, órale, ¿a qué hora? Beatriz Ramírez Ulloa dice, ¿todos bien? Enrique Torres dice, se oye más el ruido de lo que hablas. Tapa el micrófono, no sabes. No hay problema, ¿eh? No nos enojamos. Espero que se esté corrigiendo el error. Es que de repente las rachas de viento se están incrementando y es complicado. Esperemos que por ahí estamos haciendo algunas correcciones. Esperemos que ahí nos podamos escuchar mejor. Maite Herrera dice, ¿qué dijo? Repitiendo, ojalá y esta vez sí nos escuche un poco mejor. A las 16 horas el huracán Genevieve se localizó a 390 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 990 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California. Presenta un rápido desplazamiento. Aquí estamos haciendo circo, maroma y teatro para que pues usted, desde la comodidad de su hogar donde se encuentre, pues pueda admirar esa panorámica. Un nublado sumamente intenso, el que ya se registra en la ciudad. No ha llovido de manera fuerte, pero se pronostican lluvias muy fuertes, puntuales, para las próximas horas derivado de este huracán llamado Genevieve. Repetimos, algo que nos llama mucho la atención es que pues hay mucha gente congregada, no mucha, hay algo de gente congregada en la playa, a pesar de que las autoridades avisan que ante cualquier fenómeno tropical se aleje uno de las playas precisamente.
Le damos lectura a algunos de los mensajes que nos hace llegar el auditorio con mucho gusto. Dice Selena Herrera, Moni, Checa, Norma Silvina Guerrero, nos dice ya se escucha mejor, gracias. Nelly Mendoza, ¿será por todo el estado? Esa es la probabilidad. Vamos a tener que cortar la transmisión. Comienza la lluvia. Pero nosotros le mantendremos informado cualquier situación. ¡Rápido! Antes de irnos, para que usted esté muy al pendiente, a las 16 horas, el huracán Genevieve se localizó a 390 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 990 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta un rápido desplazamiento y todo esto va a ocasionar lluvias muy fuertes. En un momento más nos reencontraremos seguramente, ojalá las condiciones así lo permitan. Tenga la bondad de ser feliz. Excelente tarde, noche de lunes y tenga mucho cuidado y manténgase informado a través de AF Medios del desarrollo de Genevieve, este sistema meteorológico que es huracán categoría 1, pero que tiende a evolucionar a categoría 2. Pero de eso estaremos platicando más adelante si el clima nos lo permite. Saludos.